Hola, muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo de Pro Evolution Soccer 2016. Hacía mucho que no traía yo al PES por aquí, que no traía un poquitín de tema de My Club. Así que bueno, había un torneo de estos que son a un partido de la UEFA Champions League y dije, bueno, pues a jugarlo y vamos a subirlo aquí al canal para esta gente sana que vea un poquitín también la comparación, digamos, la variante al Ultimate Team con sus diferencias, que son muchas, ¿vale? Del PES 2016, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo que consiste es un partido con su prórroga, sus penaltis en caso de que no haya ningún ganador. Y el que gana pues se lleva un representante especial que tienes una probabilidad muy alta de que te salga una bola negra, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación vamos a ponernos en materia y vamos a ver cómo iba el encuentro. Vamos a ver cómo va toda la movida, así que adelante, adelante, chavales. Bueno, pues aquí lo estáis viendo, ¿no? UEFA Champions League, un torneo que tenía ahí la fecha de inicio y la fecha de fin. Y que bueno, ahí lo veis, tiene el premio un agente especial de la UEFA Champions League de la semana 2, ¿de acuerdo? Ahí ves mi alineación, pues con Neuer, Van Aanholt, Manolas, Kosiel, Nisaña, Kedira con Neymar, Messi, De Bruyne y Fernandinho. Y arriba el Piponazzo Inzaghi, madre mía, la leyenda que tenemos ahí. Que ya veis que bueno, si visteis cuando me tocó, que está por ahí por el canal, ¿de acuerdo? Y una leyenda que tiene unos atributos muy bajos en casi todo, pero tiene 90 y pico de finalización, 90 y pico de cabezazo, 90 y pico de voleas, o sea, y una bestia, ¿no? Así que sin más, vamos a ver las mejores jugadas. Y bueno, y veis cómo empieza la movida, ¿no? Con Sammy Top Kedira trabajando en el medio campo y buenísimo Kedira en el peso, o sea, flipáis. De Bruyne que la pierde, vuelve a llegar el Panzer Kedira repescándolo todo. La pared de Messi con De Bruyne, ojo, el balón elevado de Bruyne para el Piponazzo. Y madre mía, Inzaghi de volea, matando directamente al rival. Empezábamos muy fuerte, empezábamos marcando y la verdad que los tempos de cambiar del FIFA al PES cuesta, cuesta cuando te has acostumbrado mucho al FIFA, pero bueno, el PES también tiene su manera de jugar que es muy divertida, ¿de acuerdo? Vais a ver lo que viene siendo un espectáculo y lo que vale tener a Neuer. Primer paradón, segundo paradón con la cara in the face ahí a lo John Cena, madre mía. Increíble, Neuer, me tocó en su día cuando los Totti, fue el que me tocó de Totti, digamos. Y bueno, ahí veis cómo la come, ¿no? Cómo se la colocó de vaselina perfecta, pero bueno, evidentemente tiene un muy buen es para ese Neuer. Aquí sí que importan los porteros. Dicho esto, balón ahí para el Piponazo Inzaghi. Ay, madre mía, el control muy largo. Ya veis la velocidad que no tiene, pero si hubiesen gatillado la bola seguramente hubiera sido Mirlo. Ojo con Neymar, ojo con Neymar. Madre mía, la magia de Neymar, el centro de Neymar. Llega Messi y ojo donde la manda Messi, ¿eh? Ojo donde la manda el cabrón. Pero bueno, ojo ahora a Slimani. Para Cuadrado, Juan Cuadrado, el golpeo, ¿para dónde? Neuer, y madre mía, mirad qué paradón. O sea, ¿visteis qué paradón es? La virgen, es que buenísimo Neuer, tío. Saca el córner, remate ahí, de nuevo Neuer con otra mano perfecta para evitar el gol. De nuevo, atacamos nosotros con Saña, ojo el balón, pasadín ahí para el Pipo, no llega el Pipo. De Bruyne para Neymar y Neymar de volea, que el portero hacia la estatua, madre mía, salió por muy poquitín. Una nueva jugada ahí, donde va el balón largo. Mirad, mirad a Neuer, que está con una puta regadera. La volea sale ahí de medio chilena, medio volea, impresionante. De nuevo el balón para Slimani, Slimani que se gira, perfecto, Slimani. Y Neuer de nuevo ahí, el muro alemán que tenemos en la portería. Vaya, o sea, merece mucho la pena tener un buen portero aquí. De hecho, tuve jugando una temporada a Handanovic, no sé por qué, porque no me subía la compenetración o demás. Pero es que he exagerado Neuer lo que pasa, o sea, hay que tener a Neuer del tirón. Supongo que Kahn parará por el estilo también, ¿no? Prórroga, balón para Messi, ya visteis que llegamos a la prórroga empatados, y bueno, hacia la guarra, la del pasecito, había que hacerla y que tal. Iba a tener la réplica, minuto 105 nuestro rival, y veis que va con Pato, Pato pase de la muerte a Slimani, pero Tanoyer ahí, y Tanoyer ahí de nuevo para pillar el balón abajo y mandar a Slimani al fondo de la red. Dicho esto, íbamos a tener la segunda parte de la prórroga con este balón larguísimo, donde mirar a Neuer, sale de cabeza pudiendo cogerla, pero él despeja de cabeza porque tiene un par de huevos alemanes ahí bien puestos. Fernandinho con la bola para Eric, Lamela con Messi, Messi que la aguanta, Messi que mete el balón para Lamela, no la controla, pero aparece por ahí Fernandinho con la guadaña, mirar a Fernandinho y sale muy bien Bravo para repeler la pelota, ¿no? Llegó al final Fernandinho. Y bueno, pues ya al final del encuentro, corta Manolas, acaba el partido, ganamos 2-1, ya visteis que gracias a Neuer, evidentemente fue todo gracias a nuestro portero alemán 100% Bayern Munichense, madre mía, Bayern Munichense. Esta bola que abrimos es una bola gratuita que tenía de Minanda, que es representante de defensas, solo te encuentra defensas y bueno, nos encontró una puta mierda de bola dorada, donde nos salía un jugador bastante puta basura como Vergini, ¿de acuerdo? Del Getafe, bueno, tampoco vamos allá, lo transformamos en entrenador y listo. Y vamos a abrir la primera de las dos bolas que tenemos aquí gratuitas. Tenía otra acumulada de antes. Ya veis que la mayoría son bolas negras. Te sube mucho la probabilidad de que te toque un jugador de capacidad alta, de muy buena media, en teoría.
Y bueno, sale bola negra, botas Nike. Vamos a ver, chaval, si acertáis quién es antes de que yo lo diga. Ahí lo tenéis, Alexandro, lateral izquierdo de la Juventus. Bueno, un lateral bastante potente, bastante rápido y que creo que nos va a venir bastante bien, aunque tengo también a Digne, tengo bastantes laterales izquierdos, pero bueno, habrá que probarlo, habrá que probarlo. Y luego en la otra bola negra que también nos salió, pues nos tocó Tutiu Kirchhoff, ¿vale? Kirchhoff de Alemania, bueno, de defensa central de 80 de media, que seguramente nos pueda venir bastante bien. Así que nada, chicos, este es el pequeño vídeo que os subo hoy de Pro Evolution Soccer 2016. Espero que os mole, espero que reventéis los likes ahí por ese Manuelin Neuer a tope. Y también si jugáis al PES, pues me gustaría que pusieseis por ahí abajo vuestros equipos o quién os salió vosotros si jugasteis este torneo, lo que queráis. Dicho esto, pues eso, vuestros likes, suscripciones y comentarios son más que bienvenidos. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos, chavales. Y bueno, espero que deis cariño también al PES, aunque no sea FIFA. Un abrazo. Chao. Madre mía, Manuelin Neuer. No! Gol! Gol! Aleluia! 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 Del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.